marcamos? Mire al vecino y dígale, ve si hoy se marca con el 19. Porque vamos para Mateo 18, versículo. ¿Con cuál marcamos hoy? Capítulo. ¿Y marcamos con cuál? Muy bien. ¿Cuántos fueron bendecidos en este tiempo de adoración? Usted y yo debemos entender que a eso venimos, a la casa de Dios. Adorar a Dios, a exaltar a Dios. ¿Cuántos ya pidieron perdón por sus pecados? A ver si están bien. Bien, muy bien, estamos bien. Si ya usted vino, se arrepintió, pidió perdón, está en la presencia de Dios. Ahora usted adora a Dios y usted le dice, Señor, gracias. Y después usted le dice, Señor, te necesito. Porque donde las circunstancias decían que terminábamos, Dios comenzó. Cuando las circunstancias decían que era el fin, Dios comenzó. Cuando las circunstancias decían que no había nada, Dios decía que hay todo. Abra su Biblia y vamos a leerlo juntos. Este texto bíblico que es la coordenada del cielo y para usted, para mí. Vamos a replicar este mensaje del Señor Jesucristo. ¿Quién lo dijo? Dígalo con propiedad, mi Señor Jesucristo. A ver, dígalo otra vez con propiedad, a ver cómo si fue. Eso lo dijo mi Señor Jesucristo y dice así, vamos iglesia. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, le será hecho por mi Padre que está en los cielos. Amén. Levante su mano al cielo. Bien en alto, Padre, gracias por esta mañana. Gracias por cada vida. Tu palabra es como martillo que quiebra la piedra. Tu mente y tu corazón son verdades eternas que hoy sean proclamadas, Señor, para tu gloria. Y el pueblo de Dios dice, amén. Estoy muy alegre porque tenemos un día de vida. Más, damos gracias al Señor porque estamos estrenosos. Estamos estrenando misericordia. Y eso no se compra ni con oro ni con plata. ¿Cuántos se alegran? ¿Cuántos pueden sonreír? Si está alegre, sonría un poquito. Gracias, Señor. ¿Qué tal si mira al cielo y le dice, gracias, Señor, porque no merecía ni vivir, pero aquí estoy? Gracias, porque qué paciencia la que has tenido conmigo, Señor, y con mi vecino, y con mi vecina, y con mi amigo, con mi amiga, con mi familia. Amén. Palabras del Señor Jesús replicadas en nuestra enseñanza número 108, creo que estamos hoy, al cumplimiento de la gran profecía. Dice el Señor, otra vez digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren. Hoy quiero hablar con ustedes y que quede en la mente y en el corazón de cada uno de ustedes el propósito del común acuerdo. ¿Cómo se llama? El común acuerdo es una llave en la oración que hace que vengan respuestas del cielo para ti y para mí. El común acuerdo es una bendición porque el común acuerdo me ayuda a mí a ejercitar la humildad. ¿Cuánto necesitan ejercitar la humildad? Y tú ejercitas la humildad cuando dices, oye, necesito que me ayudes. Estoy pasando por eso y necesito que me ayudes a orar por esto. Cuando tú haces eso, estás siendo humilde. Cuando tú le dices, oye, necesito que me ayudes a orar porque ya no puedo más. Necesito que me ayudes a orar por fuerzas. Estoy siendo humilde. A veces hay oraciones que el pueblo dirige directamente a Dios y está bien. Pero hay oraciones de aparte de nuestra relación con Dios. Hay momentos donde necesitamos apoyo. ¿Cuántos necesitan apoyo? Apoyo de alguien. Y el Señor envía esta coordenada y esta instrucción. Dice, si ustedes dos se ponen de acuerdo por algo, por algún asunto, y lo piden, oración, diga conmigo, oración. Hoy es un día para que nosotros, en el común acuerdo, por un asunto específico, empecemos a orar. A veces no recibimos, dice el apóstol Santiago, porque no pedimos. Y cuando pedimos, pedimos mal. Y por eso dice que el Espíritu Santo
nos ayude también a guiar nuestras oraciones. ¿Sí estamos? Como un acuerdo es hoy. Como un acuerdo es hoy que yo con mi vecino le voy a confiar una de mis peticiones y él me va a confiar una de sus peticiones. Y vamos a ver el favor de Dios y la gloria de Dios en su bondad antes que se acabe la próxima semana. Vamos a ver ese favor. Voy a orar por ti, por tu petición. Y tú me vas a ayudar a orar por mi petición. Porque yo creo en las palabras de Jesús. Y las palabras de Jesús son reales. Y las palabras de Jesús son, si ustedes tienen algún asunto, únanse en oración. Pídanlo de corazón. Y tu Padre que está en el cielo, Él le responderá. Yo quiero que mire un vecino que tenga ahí, por ahí busque un vecino. Yo ya tengo aquí el mío. Ya está ahí tomado por la presencia del Espíritu Santo. Y dile, ¿qué petición tienes? Pero dígale al vecino, no se copie la mía, esta es privada. Busque, busque, ¿cuál? ¿Ya tiene su vecino? Ahora tome las manos de su vecino con mucho decoro, mucho respeto, y entremos en el común acuerdo a orar. A la una, a las dos y a las tres nos fuimos. Adora a Dios. Ora, ora el común acuerdo, ¿ya? ¿No? Otra vez hágalo. Insista en su petición. En ti hay solución, Señor. En ti hay respuesta. En ti hay solución. Tú abres los cielos para traer esa lluvia temprana y tardía. Lo que yo no he podido hacer que pase, lo puedes hacer tú. Ante ti, poder.
santa sobre mí. Santo eres tú. El Señor Jesús llegó al templo, y llegó al templo donde se hablaba de Dios, se predicaba de Dios, pero él se llevó una sorpresa, y era que en el templo lo estaban usando como un negocio de compra y venta de todo, hasta de animales. Y es uno de los pocos episodios donde el Señor le da ira humanamente y empieza a boicotear todo, y dice: esto es una cueva de ladrones. No han entendido y no han leído que mi casa será casa de oración para las naciones de la tierra. Una iglesia, un ministerio real debe tener tiempos de oración como el que tenemos, estamos teniendo hoy. Porque ¿cuántos saben que la oración del justo puede mucho? ¿Cuántos saben que el que hizo el oído escucha? Dios tiene su oído abierto a la oración del justo, a la oración del débil, a la oración del desvalido, a la oración del que se humilla. Y hoy en el común acuerdo hay una coordenada del cielo. Diga conmigo: coordenada del cielo. Diga conmigo: la coordenada del cielo de hoy es oración en equipo. Yo creo que Dios trae respuesta. ¿Cuántos son producto de una oración? Ahora, tal vez usted no sabe ni quién ha orado por usted, y eso ha traído respuesta, eso ha traído protección, eso ha traído libertad, eso ha traído ánimo. La oración tiene poder cuando se hace de corazón. Y en el mutuo acuerdo el Señor dase una promesa y dice: ¿le será hecho por quién? Por mi Padre que está en los cielos. Y entonces hoy nos vamos a unir en ese común acuerdo. Hoy vamos a unirnos en familia. Voy a ponerle un ejemplo. Deseo de todo corazón que usted ya se canse de pagar arriendo. Y se canse de pagar arriendo y va a empezar a orar, a decirle: Señor, dame un lugar propio para mí, para mi familia. Usted va a decirle: Señor, que ya no quiere al señor Barriga, ni los 5, ni los 10, ni los 15, ni los 30, sino que usted quiere un lugar propio, que sea una casa de oración para el Señor. A ver, levante la mano. Se suelte un aplauso. No, hágale. Si usted... usted aplaude porque tiene fe. Y nosotros no necesitamos ver para aplaudir. Nosotros aplaudimos porque sabemos quién es Dios. Entonces usted se reúne. Se va a reunir con su casa, su familia. Va a decir: antes de la comida va a poner, vamos a orar por un lugar propio. ¿Cuántos saben que Dios es el dueño del oro y de la plata? ¿Cuántos saben que Jehová Jireh? ¿Cuántos saben que Dios nos da el poder de hacer riquezas? Usted se va a reunir y va a decir: Señor, estamos cansados. Además, el señor Barriga ahorita a veces no llega con tan buena actitud.
Si usted ya tiene una casa propia, de pronto no es una casa propia, pero es otra oración. Ya está cansado de andar en dos patas. Y usted quiere un vehículo para usted, para su casa, no está mal. Es más, usted, sin que Dios se lo pida, usted le dice, por si acaso, le dice, Señor, y si yo tengo que acercar a alguien, lo voy a acercar. Si yo puedo llevar a alguien, lo llevo. Pero que no se le olvide, que no se le olvide. Porque tal vez usted dice, ahorita Dios le da la provisión, le da un muy buen carro, una muy buena camioneta sin deberle a nadie. Y ya usted ve de pronto que salió el ujier o la ujier y está ahí. Y usted le dice, súbase. Y ella toda contenta, y qué bendición, no, al andén. Porque a veces se nos olvida que el Señor nos da bendiciones para servir a los demás. Lo que tú y yo recibimos de parte de Dios, escúchame bien, es para servir a los demás. Es para dar la mano a los demás. De gracia recibo, de gracia doy. Tu oración es escuchada cuando tu oración no está con egoísmo, cuando tu oración no está con envidia, cuando tu oración no está con competencia. Señor, ayuda a mi empresa, porque mira, estos de al lado que, y son uno, mira, y bien chandas que sí son. Y no, tú sencillamente estás en lo tuyo y dices, Señor, es más, renuncio a los derechos de esta empresa, te pertenecen. Tú eres el gerente general, tú eres el dueño de esta casa, y te suplico que avancemos económicamente, porque la gloria y la honra va a ser para ti, y testificaré de un Dios que es todopoderoso y que suple todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria. Y sonría, que Cristo lo ama. Hoy marcamos con cuál, con el 19. Y el 19 dice, pidan. El 19 dice, en equipo. Ahora, le voy a decir algo. Y es que el Señor quiere que usted y yo tengamos relación con Él. Y la relación es a través de la oración, de la meditación de la palabra y del congregarnos juntos, la comunión los unos con los otros. Ahora que estamos en el común acuerdo, va a buscar otro vecino. Y le va a decir, vecino, confíeme su petición y vamos a orar. Busca otro vecino, estamos en oración. A ver, yo. Que alguien ejercítese. Thank you.
salta sobre mí. Mi corazón se alegra ante ti. Tu poder se salta sobre mí, Santo, Santo. ¿Cuántos están diciendo amén al común acuerdo? Suéltelo ahora. Suéltelo. Como un acuerdo. El que tiene oídos para oír, que oiga. Prepárese. Porque viene respuesta del cielo. No le digo yo, lo dice la palabra de Dios. Y damos gracias a Dios porque aquí hemos entendido, vecino y vecina, que no aplaudimos el mensajero, aplaudimos al mensaje. Dele el aplauso al Rey y levante un grito de júbilo ahí donde está, un grito de victoria. Hecho está en el nombre de Jesús. Hecho está por el mutuo acuerdo. Hecho está. Mire, hay algo especial más. La vida con Dios no es religiosidad, es un estilo de vida. Y es un estilo de vida de relación. Si usted le puede decir al vecino que tiene al lado, dígale: vecino, Dios no es religión, es relación. Le voy a comentar algo haciendo un paréntesis que tiene que ver mucho con eso que estamos haciendo, orar. ¿A cuánto les ha pasado que tienen ganas de orar y se las aguantan? Que tienen muchas ganas de leer Biblia y se las aguantan. Levante la mano de pronto a ver si a mí me ha pasado. El que no, al final ora por mí, a ver que no he entendido por dónde es. Pero igual seguimos perseverando, ¿sí o no? Cuando hubo la reforma protestante, no en el año 1600, sino en los años 1500, la iglesia decía, normalmente la iglesia tradicional decía, que las únicas personas que tenían, podían tener contacto con Dios, eran los líderes religiosos. Que los únicos que podían leer la Biblia eran los líderes. Y el pueblo, lo que le decían, pues lo recibía, porque es más, promovían el que fueran analfabetas en los pueblos. Y llega un fray, ¿llega un qué? Y ese fray se llamaba Martín Lutero. Y el fray Martín Lutero dice, cuando empieza a recibir las confesiones, estaba de moda que tú pagabas para que tu ser querido saliera del purgatorio. Y era libre. Eran analfabetas, había pobreza. Y entonces una de las confesiones él tenía que recibir, que les decía, no sé si sacar a mi tía del purgatorio porque se condenó, o comprar zapatos para mis hijos. Y al recibir estas confesiones, la gente decía, no sé qué hacer. O doy la plata para salvación, como dicen acá en la iglesia, o compro el alimento de mi casa. Y él, un hombre lleno de Dios, le decía, compre el alimento de su casa. Compre la ropa a sus hijos. Compre lo que usted necesita. Pero fue tanto el dolor que él veía de que se predicaba una cosa que no era verdad. Porque escrito está, nadie puede pagar por la salvación y por la redención del alma de nadie. Solo aquel que pagó un precio de sangre. Porque escrito está, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Y solo en Cristo Jesús hay salvación. Y esa salvación no tiene precio económico. ¿Cuánto estamos acá? Y entonces él coloca sus 95 tesis. ¿Cuántas tesis? Mira al vecino y dígale, no se olvide, son 95. Y esas 95 tesis hablan acerca de la Biblia.
realmente por qué viene la salvación, por qué viene la libertad. Entonces él empieza a predicar eso. Lógicamente es toda una revolución en ese tiempo. Se hizo enemigos muy grandes, como el Papa, muchos reyes, etcétera, porque él estaba hablando la verdad. ¿Cuántos saben que hablar la verdad trae problemas? Trae enemigos, pasa. Y entonces nace la educación pública. Y la educación pública se le debe a la reforma protestante. Le boto ese dato para que chicanee. Cuando le pregunten qué es ese protestante, saber que es cristiano protestante, entonces usted va a empezar a hablar con ratas. La primera escuela pública en Europa fue en 1536, en Ginebra. Y se hizo con el propósito de que ya estaban predicando los protestantes fuera de la iglesia tradicional. Le estaban diciendo, Dios es relación, Dios también está al alcance de ustedes. Donde dos o más se pongan a orar en el nombre del Señor, Él está ahí. Ustedes no sigan ritos de hombres, vivan lo que la palabra de Dios dice. ¿Cuántos saben que Dios se manifiesta en diferentes lugares cuando lo buscamos? Y empezó a buscar la verdad y empezó en controversia. Pero ellos tenían un problema y era que la gente no podía conocer más a Dios aparte del sermón porque no sabían leer. La mayoría eran analfabetas. Al religioso le conviene que el pueblo sea ignorante. Pero a los que tenemos relación con Dios, animamos a otros a estudiar, a tener revelación de Dios, a conocer todos los días de Dios. Y nace la primera escuela pública en 1536, y eso se le debe a la reforma protestante. Y empezaron a alfabetizarse todos. Entonces ya la Biblia no la leía un líder religioso. Cada uno empezó a leer la Biblia porque estaba traducido a su idioma. Y la gente empezó a tener el conocimiento de Dios. Y cuando hay conocimiento de Dios, hay transformación. Y cuando hay transformación, hay libertad. Cuando usted conoce la verdad, que Dios no lo trajo para fracaso, Dios no lo trajo para derrota, Dios no lo trajo para ruina, Dios no lo trajo para condenación, usted empieza a tomar la palabra del Señor. La palabra de Dios se hace real y una realidad eterna se empieza a hacer sobre su vida. Que el Señor no quiere su ruina, el Señor quiere hacerlo libre en el nombre de Jesús. Que el Señor no quiere la condenación del hombre, sino quiere que proceda arrepentimiento. Que tú y tu casa le servirán al Señor. Que clames a Dios y Él te responderá. Que Él está al alcance de aquel que lo busque de corazón. El que tiene oídos para oír, que oiga. Dios está al alcance de aquel que clame de corazón. Que clame con humildad. Ahora, ¿por qué le añado más? Porque dice, mi pueblo se perdió porque le faltó ¿qué? Conocimiento. No para estar cada rato cuestionando, no, sino en mi relación con Dios. Por eso los cristianos protestantes en el Señor creemos que Jesucristo no es religión, es relación. Y una de las formas como nos relacionamos con Dios es la palabra, es estudiando, pero también la oración y también la comunión, los unos con los otros, siendo humilde, colocando nuestras peticiones delante de Dios. Cuando hay como un acuerdo, se abren los cielos, de los cielos sobre su vida. La lluvia temprana vendrá, la lluvia tardía vendrá sobre su vida y verá materializado más allá de lo que usted había pedido y necesitado y deseado. Vendrá la bendición de Dios que no añadirá tristeza, sino que será de gozo y de testimonio. Dale un aplauso a Dios fuerte. Dele alabanza si quiere gritar, si quiere zapatear, si quiere aplaudir, si quiere bailar, si quiere saltar, si quiere quedarse quieto también. La oración me lleva a mí a tener un estilo de vida. ¿Qué decía el profeta Elías? Vive Jehová en cuya presencia estoy. Y hoy es un día para que tú y yo nos ejercitemos en la oración. La oración es como el ejercicio físico. La lectura de la Biblia es como el ejercicio físico. Tú lo dejas de hacer y te va dando pereza. Pero cuando tú tienes una rutina y vas avanzando, avanzando, vas creciendo. Por eso lo reto a que busque otro vecino para un común acuerdo y vaya, dígale así, dígale con autoridad. Dime tu petición, vamos a orar. Busque a alguien, salga del puesto un momentico. Dile, quiero orar por tu petición. Adoren mientras yo busco vecinos. El
como un acuerdo para sanidad, el como un acuerdo para provisión, el como un acuerdo para que toda distracción se vaya, el como un acuerdo para que venga sanidad, libertad, protección, restauración, salvación para tu familia. Que ese hijo que se fue de casa vuelva, que esa hija que está en tinieblas vuelva. Como un acuerdo, busque a alguien. Dana, busque a alguien, no se me quede ahí congelada. Anzarina, ore por alguien, busque a alguien. Nadie se puede quedar sin orar. Acabo con ese, busque a otro, Jimmy, búsqueme ahí a alguien, búsqueme a alguien, viejo. Ese es un hombre de oración, busque, dígale, oiga, ¿qué quiere que oremos? Suéltelo.
¿Cuántos están ejercitando? Pero mucho ahí que esté con. Pero si no he podido orar para mí, que voy a orar para otro. No se crean mentiras. Dios dice, el que viene a mí, yo no le echo fuera. Por eso lo reto otra vez. Y lo reto al común acuerdo en oración. Va a empezar hoy que almuerce con su familia. Van a orar específicamente. Tú no puedes cambiar corazones, Dios sí. Tú no puedes cambiar comportamientos de otros, Dios sí. Mamás o papás que tienen sus hijos un poco descarriados o descarados, menos cantalete y más oración. Claro, dilo, instrúyelo. Pégale su varazo, así tenga 30 años, métale su varazo, no pasa nada. Eso, díganle, ¿cuántos papás dicen amén? Eso. Pero, diga conmigo, menos cantaleta, más oración. ¿Sabes por qué? Porque yo hago algo humanamente, tengo autoridad sobre un hijo. Pero si no hay cambio de conducta, yo voy y oro. Y sé que el Espíritu Santo es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Tu economía tal vez está al revés. Pero Dios puede revertir para que empiece a ser derecha y esté en victoria. Que no abunde, sino sobreabunde. Que usted vaya al cajero, el cajero acá. Que tenga que coger, póngale cuacón al cajero. ¿Por qué no? ¿Yo lo qué? ¿Usted lo qué? El pueblo de Dios no está en esta tierra para ser esclavo del mundo. Está para ser libre para la gloria de Dios. ¿Cómo va a ser el cajero? Pero tiene que coger dos impulsos. O sea, va a tener que. Porque es mucho, es mucho, es mucho. Pero no va a ser para codicia, avaricia. Va a ser para suplirlo nuestra casa primeramente y para bendecir a los que lo necesiten. Amén. Amén. Oración sin codicia y sin avaricia tiene respuesta. Como un acuerdo. Por eso nadie se puede quedar ahí quieto. Pastor, no me siento limpio, no me siento digno para orar por alguien. No estamos hablando de dignidad. Es más, acá por ahí el único digno será ¿quién? Por ahí Johan. De resto ninguno, nos habilita la sangre del cordero, gracias a Dios. No es cuestión de dignidad, es cuestión de corazón. No es por ti, por mí, es por Dios. La gracia de Jesús nos habilita. Hay una nube en este lugar donde vamos a habitar en la presencia de Él, donde vamos a ver aceleramiento económico, aceleramiento en las finanzas, aceleramiento en la salvación de nuestra familia, aceleramiento en la armonía de la casa. ¿Cuántos dicen amén? Aceleramiento de salud. ¿Cuántos? Yo lo creo de corazón. Por eso, cuando cuente tres, cada uno va a buscar a alguien y vamos al mutuo acuerdo mientras se adoramos con cántico de Ana después la nube. ¿Listo? Usted va a buscar a alguien. No estoy diciendo que ahora no le haga liberación. Nada, solo oración. Es petición. La liberación la hace el Espíritu Santo. ¿Listo? A la una, a las dos, busque a alguien para oración como un acuerdo. Busque a alguien, hay alguien.
exalta sobre mí. Por cuanto hoy hablé, por cuanto leí y expuse, bendito sea el nombre que sobre todo nombre, Jesucristo, y bendita sea su palabra. La tarea en casa, oren en familia, oren, busca, si no tienes su familia, el Señor, busca a alguien que te ayude a orar, busca alguien que te ayude a orar. Esa es la tarea en casa. ¿Listo? Y muchos testimonios van a venir esta semana. Pastor, quiero dar testimonio de mi común acuerdo. Quiero dar testimonio de mi oración del común acuerdo. ¿Amén? Tengo una petición. ¿Cuántos me ayudan con mi petición? Tengo una petición que en este lugar ya no paguemos arriendo, sino que sea propio. ¿Me ayuda en mi petición? Casa propia para esta congregación. Ayúdeme a orar. A ver. Padre, gracias. Oramos, Señor. Si es este lugar, tú no lo puedes dar, Señor. Tú nos puedes dar los recursos para comprarlo. Si es otro lugar, tú sabes cuál es el mejor. También que sea propio, Señor. Que lo que gastamos en arriendos lo podamos invertir en vidas. Lo podamos invertir en restaurar corazones, en ayudar, en levantar, en ser provisión para los demás. Gracias, Señor, en tus manos está el templo propio, Iglesia Cristiana Protestante León de Judá, Bogotá, Distrito Celestial. Amén. Vamos a invertir en vidas. ¿Cuántos dicen amén? Todo lo que se destinaba en arriendos lo vamos a destinar. Es un compromiso. Vamos a destinarlo en vidas. Si así nomás ha sido, ¿cómo será? Vamos a seguir avanzando. Vamos a tomar las ofrendas voluntarias. No se lo olvide a cada persona que nos ve. El común acuerdo. Dios quiere traer respuesta a tu vida. Búscalo de corazón.